Hola, hola a todos, soy Betos Camacho y les doy la bienvenida a mi canal. Como cada semana realizamos figuras en origami 3D y en esta ocasión vamos a realizar a Spider-Man. Pero antes de iniciar con este video, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por suscribirse, por darle like y dejar su comentario, que eso me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende mis videos. También los invito a seguir mis redes sociales como Facebook e Instagram, que ahí publico la foto de cada una de estas figuras. Y si aún no saben cómo realizar estas piezas, por acá les estaré dejando un video para que aprendan a hacerlas. Sin más que agregar por el momento, vamos a iniciar. Para hacer a Spider-Man vamos a necesitar de 455 piezas rojas, 205 piezas azules, 36 negras y 28 piezas blancas. Vamos a comenzar con el cuerpo de nuestra figura y para esta parte realizaremos una base con 20 piezas por cada nivel. Comenzaremos ocupando piezas azules. Tomamos dos piezas de forma invertida. Tomando una punta de cada pieza, insertamos otra pieza de forma normal. Nuevamente colocamos otra pieza invertida a un lado. Tomando una punta de cada pieza, insertamos otra pieza de forma normal. De esta manera continuaremos hasta formar nuestra base de 20 piezas. Para unir nuestra base juntamos ambos extremos. Tomando estas dos puntas insertamos una pieza de forma normal. De esta manera tendremos terminada nuestra base con dos niveles, uno invertido y uno normal, cada uno con 20 piezas. Para continuar insertamos tres niveles más de piezas azules. Una vez que hemos agregado los niveles azules, vamos a continuar insertando dos niveles más de piezas rojas. Una vez que hemos insertado los dos niveles de piezas rojas, continuamos insertando cinco piezas rojas. En cada extremo insertamos dos piezas azules. Encima de las 5 piezas rojas insertamos 4. En cada extremo insertamos 2 piezas azules. Encima de las 4 piezas rojas insertamos 5. En cada extremo insertamos 1 pieza azul. Nuevamente encima de las 5 piezas rojas insertamos 4, una pieza azul en cada extremo, encima de las 4 rojas insertamos 5 y encima de las 5 rojas insertamos 4. Completamos estos niveles con piezas azules. Para terminar con el cuerpo de nuestra figura, insertamos dos niveles más de piezas rojas. Y es así como queda el cuerpo de nuestra figura. Continuamos con la cabeza de nuestra figura y para esta parte ocuparemos piezas rojas. Realizaremos una base de 25 piezas. Comenzamos tomando dos piezas de forma invertida. Tomando una punta de cada pieza, insertaremos una pieza de forma normal. Nuevamente colocamos otra pieza roja invertida a un lado. Tomando estas dos puntas, volvemos a insertar otra pieza de forma normal. Y de esta manera continuaremos hasta formar nuestra base de 25 piezas.
Para unir nuestra base, juntamos ambos extremos, tomando estas dos puntas, insertamos una pieza de forma normal. Y de esta manera tendremos terminada nuestra base con dos niveles, un nivel invertido y un nivel normal, cada uno con 25 piezas. Para continuar, agregamos 3 niveles más de piezas rojas. Vamos a continuar con nuestro siguiente nivel y vamos a comenzar insertando 3 piezas rojas. En cada extremo insertamos 3 piezas negras. En cada extremo nuevamente insertamos 2 piezas rojas. Para nuestro siguiente nivel, encima de las 3 piezas rojas insertamos 2. En cada extremo insertamos una pieza negra. En cada extremo nuevamente insertamos 2 piezas blancas. En cada extremo insertamos una pieza negra. Y en cada extremo nuevamente insertamos una pieza roja. Encima de las 2 piezas rojas insertamos una. A los extremos insertamos una pieza negra. A los extremos nuevamente insertamos 3 piezas blancas. Nuevamente a los extremos insertamos una pieza negra. Completamos estos niveles con piezas rojas. Una vez que hemos terminado de rellenar los niveles, nuevamente nos posicionamos en la pieza roja que se encuentra a la mitad. Encima de ellas insertamos 2. En cada extremo insertamos una pieza negra. En cada extremo nuevamente insertamos 3 piezas blancas. A los extremos insertamos una pieza negra. Y después a los extremos insertamos una pieza roja. Nos posicionamos del lado izquierdo. Comenzamos insertando, tomando una punta negra y una blanca, una pieza negra. 3 piezas blancas. Una pieza negra. Encima de ellas comenzamos con una pieza negra. 2 piezas blancas. Una pieza negra. Encima de ellas comenzamos con una pieza negra, una blanca, una negra. Encima de ellas insertamos 2 piezas negras y finalmente insertamos una. Este mismo proceso lo repetimos en el otro extremo. Completamos estos niveles con piezas rojas. Para terminar con la cabeza de nuestra figura, vamos a insertar 2 niveles más de piezas rojas. Y la cabeza de nuestra figura quedaría terminada. Vamos a continuar con los brazos de nuestra figura y vamos a ocupar piezas rojas y piezas azules. Comenzamos tomando 2 piezas azules de forma
de forma normal. Tomando una punta de cada pieza, insertamos una pieza azul. Encima de ellas insertamos dos. Continuamos con una. Encima insertamos dos rojas. Insertamos una. Continuamos con dos. Y finalmente insertamos una. Repetimos el proceso una vez más para el otro brazo. Para finalizar con nuestra figura vamos a pegar todas las partes. La parte de enfrente del cuerpo es donde se encuentra este cuadrado rojo. Y para la cabeza donde se encuentran los dos ojos. Pegamos muy bien estas dos partes. Los brazos van pegadas a la altura que tú elijas. Diseñamos una araña que va pegada en medio del cuerpo. Y nuestra figura quedaría terminada.